Mi nombre es Chente Ríos, ponciano, soy de la comunidad de Xochocotla. De niño me gustó un poco por la necesidad de querer tener más juguetes, como pues mis papás no tenían la posibilidad económica de tener más con qué jugar. Cuando me iba al campo, en tiempos de lluvias, al pasar por un lugar que nosotros le llamamos el pozo, se amontonaba el agua ahí y con el paso de los animales se veía de cómo las pisadas, el barro, el lodo, quedaba con una textura muy lisita y a partir de entonces me nació, más bien me llamó la tierra para que yo jugara con ella, ¿sí? O sea, aparte de la necesidad, la tierra me habló, me llamó, y de esa manera es como al agarrar un pedazo me fui jugando con las manos por el campo y vi que era una forma de cómo yo podía comunicarme no nada más con la tierra, sino que con los elementos también. La primera impresión que tuve de la tierra, del barro mojado, me llamó la textura de cómo con el paso de los animales se pulía. ¿Sí? Entonces, al ir caminando, pues sentí esa atracción del acabado que tenía con las pisadas que dejaban los animales. Y de esa manera, al ver ese acabado, ese término que tenía la tierra, pues me dijo, no, pues ponte a jugar conmigo. ¿Sí? O sea, no son palabras que se escuchan, sino que uno ve de cómo se presentan las cosas, de cómo se presenta, pues no nada más la tierra, sino que también los árboles, también la manifestación de los sentires con nuestro entorno, de cómo uno ve lo que tenemos, y lo primero que vemos es también como que se identifican con uno para poderlos interpretar dentro de lo que nosotros hacemos. O sea, los que tenemos la sensibilidad para crear, pues de alguna forma nos están llamando. La naturaleza nos llama, los árboles, la tierra, el medio para poder expresar. Yititemaxtiani. Y ahí no mucho que, y no, de país de campo ganó la entrada de Tapalewi, y no debería ser. La campala mi tolalme. Ajá, campanero, la minalme de Tejuano, y galagui a los chol, al puyet. Al puyet. Para que nosotros ganó un nombre de Nahuatl. Ándele, que en thank you.
Bueno, ¿de por qué trocé esta rama? Cuando uno anda caminando, siempre he buscado un poco alguna figura, alguna forma que encontrar en los árboles. Entonces los copales para mí me han dado esa inspiración y la atracción y ese llamado que me dicen, aquí estoy yo, como para que me hagas de aquí una serpiente. Y las serpientes para nosotros pues es el aire, son animales que cuidan cuando no son de la propiedad de uno. En una milpa lo primero que hacen es salir en defensa para proteger la milpa del dueño. Este es un bastón de servicio. ¿Por qué es de servicio? Porque en la comunidad, de cómo se dan los cargos, es a través de esta forma de representación. Hablemos un poquito dentro de lo que es el servicio de la iglesia comunitario. En la iglesia, los que participan en el trabajo, se les entrega un bastón. Bueno, el primer elemento es la tierra. Aquí está la tierra. Después sigue el agua. Después tenemos el aire. Y acá tenemos el fuego, que está representado por una estrella que va siendo el sol. ¿Sí? Y acá tenemos el símbolo del servicio comunitario. Esta es la toponimia de mi pueblo. Así es que algún día que por ahí logre ver este trabajo, cuando vea este dibujito, es una representación de cómo prehispánicamente los pueblos les fueron dando, de acuerdo a sus características, su símbolo. A mí me un poco, a veces me siento un poco mal porque y llegan mis invitados y ven lo primero que ven en mi basura. Pero bueno, esta basura es la que me sirve para poder trabajar la cartonería. Y el alambre que utilizo pues es de lo que ya se utilizó en las obras, igual que el papel que ven allá. Todo esto, pues la gente piensa que es basura, pero para mí no, porque cuando ya le di forma, ya no parece como basura, sino que ya tiene la forma. Ya resucitó, y por esa razón a mí no me gusta mucho de que digan, no, pues naturaleza muerta, no es muerta, está más viva que muerta. Estos cuernos me sirven para estas máscaras que se realizan en la festividad, ¿sí? Y también para algunas máscaras de teatro, ¿sí? Y es por esa razón que pues he estado coleccionando. Tengo varios cuernos que pues me gustan muchísimo. Yo tuve un caso de una persona que estuvo endemoniada. Esa persona ya lo habían llevado con unos curitas, unos padrecitos católicos. Entonces cuando vieron ese caso, los padres tuvieron miedo porque empezó a ser mucho, muy feo la persona, ¿sí? Empezó a ser muy feo. Entonces dijeron que no podían, que necesitaban un exorcista, que tenían que ver a un exorcista para que pudieran sacar ese demonio porque era muy fuerte. Estaba mucho el pecho, ¿sí o no? Bueno, y de la cadera. La persona esa me la trajeron. Me la trajeron y venían como 8 personas, hombres, pero fuertes. Porque dice, no, cuando se pone mal, hace muy feo. No lo podemos detener. Aquí me marca que vas a tener problemas de tus ojos, pero no es por algo provocado, sino que
te pueden faltar los lentes, como que te va a fallar la vista. Un tiempo como que estuviste pensando mucho en la muerte. Eso que ven ahí paradito es lo que me está diciendo, que le molesta la espalda y que presiente las cosas. Entonces, cuando él se sentó ahí donde tú estás, estaba tranquilo. Cuando le dije, cierra tus ojos, vamos a hacer que llegue el espíritu malo que tú tienes. Cuando el espíritu malo que tenía no hizo lo que me contaban las personas que lo traían, ¿no? Cuando él llegó, me dice, ¿tú me vas a sacar? Le digo, sí, yo te voy a sacar. Dice, ¿tú sabes quién soy? Le digo, no, pero tú me vas a decir quién eres. Me dice, mira, yo soy Caín, el hermano de Abel. ¿Y te das cuenta quién soy? Dices, yo soy el segundo del demonio. Por lo tanto, te voy a matar. Entonces le digo, pues no, yo te voy a sacar. ¿Y no tienes miedo? Me dice. Le digo, no tengo miedo. Te voy a decir por qué. Yo tengo mucha fe en Dios Todopoderoso. Me dice, no lo menciones. Y ya que se empezaba a enojar. Le digo, yo te voy a sacar. Dice, además, soy Caín y además somos una legión de demonios. Le digo, no importa, aunque sean varias, yo te voy a sacar. Dice, porque todavía no hago lo que te voy a hacer, por eso dices que me vas a sacar y por eso no tienes miedo. Le digo, aunque hagas lo que hagas, no vas a poder conmigo. Dice, el que no va a poder eres tú. Dice, ¿ya estás listo? Le digo, estoy listo. Porque dice, te voy a matar en estos momentos, te voy a matar. Le digo, no te tengo miedo. Pero no estaba así portándose agresivamente, no, ni siquiera el muchacho estaba cerrando los ojos, no estaba portándose agresivamente como me dijeron. Entonces les dije, párense, porque ahorita va a empezar ya, yo voy a empezar a hacer el rezo y se va a poner agresivo. Entonces me dice, ahora sí, agárrate, me dice, ahora sí, te vas a morir. Cuando me dijo eso, mi San Miguel Arcángel estaba aquí, mira, de frente. Y yo pensé en San Miguel. Ni siquiera le hablé. Yo nomás pensé en San Miguel. Como diciéndole, ahora sí, échame la manita. ¿Sí? Cuando yo pensé en San Miguel, él hizo así. Hacia allá, con sus manos. Dice, ¿por qué le hablaste a él? ¿Por qué le hablaste? Le digo, porque tú dijiste que yo no podía. Tú dijiste que yo no podía, ¿cierto? Pero él sí puede. Así es que ahorita te vas a ir. Y entonces le decía, dice, este es mi cuerpo, Miguel, no te metas, este es mi cuerpo. Y le decía, le decía que no se metiera. Le digo, te vas, en este momento te vas. Entonces gritaba, dice, no, gritaba, pero así, con gritos guturales muy, muy fuerte. Soy nacido aquí en Huayapan. Yo nací desde el 1 de enero de 1955. Y he crecido aquí, en esta casa. Aquí he vivido, aquí he estado siempre. Sé cultivar la tierra, siembro maíz, siembro frijol, haba, trigo. Todo lo sé hacer esos labores. Y más aparte, pues la plantación, lo que es ahora los árboles frutales. Árboles frutales como es pera, membrillo, durazno, aguacate y todo lo demás. He cultivado. Tiene como 30 años que he estado ya más apegado a la curación.
lo que es mal de ojo, aire, aquí nosotros le nombramos aire, lo que es lo mismo, las malas vibras. Tengo, pues vamos a decir, ese don, porque desde hace pues muchos años, que tenía yo como unos 7 años, que empecé a tener como una revelación en la noche. Se me revela, pues ahora sí, una persona que yo considero que será Dios, ¿no? Entonces esa persona es el que me dice qué es lo que voy a hacer en la curación. Más o menos tenía yo 7, 8 años cuando salí a partir el ocote. Y al darle el machetazo fue entonces cuando pegó el rayo. Pero no me pegó a mí, le pegó al aguacate y la chirimoya que estaba junto. Entonces fue ahí cuando yo sentí el, pues ahora sí, el desmayo, vamos, me desmayé y ya no supe nada de eso. Posteriormente, cuando ya desperté, me dicen que estaba yo tiznado toda la cara. Pero posteriormente empecé a ver esas revelaciones de, pues más o menos como que me dicen qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Tenía yo esas revelaciones y no los utilizaba yo así de momento, porque le digo, cuando me sucedió esto, pues tenía yo como 7 años. Entonces fue con el tiempo, con el tiempo. Ya pasando el tiempo, ya, pues les digo, hace más o menos 30 años fue cuando ya empecé más de lleno, digamos. Pero anteriormente, pues nada más escuchaba y soñaba yo pues esa revelación, pero pues nunca ejercí, vamos. Pero sí tenía yo esa noción de que tengo que hacer algo, que tengo ese don de hacer algo. Entonces, por esa razón, después ya me adentré más dentro de la curación. Y como mi mamá también pues sabe curar, entonces pues no es tanto lo del rayo, vamos a decir. Lo del rayo ya fue como un empujoncito, pero lo principal es, lo traigo como de herencia, vamos. Que no se mil juitiva lugue. Mamá, amo tequitilia. Amiga, aquí macha y pesamos. Ajá, porque no es no es que bueno y mis cargas, si que tú ni es que. Entonces, según y un don Dios, un hecho muy claro, Lili. ¿Viste? Ajá. Dice que cuando era niña, ella prácticamente se había muerto. Entonces, de ahí cuando despertó, ya sintió como un don de poder curar, empezar a curar. Dice que se enfermó, no se sabía de qué enfermedad tenía porque pues no había doctores ni nada de eso. Entonces la curaban y pues no sanaba. Hasta que llegó el día y pues prácticamente se murió. Pero despertó y ya en eso ya sintió que pues trae un trabajo que cumplir aquí en la tierra. Y de ahí pues ya posteriormente pues ya empezó a curar. Ah, chiquita, como de 4 años, pero ni trache sin uña acá, ni una chugoña, ni mi. O ni trache sin de, pero se eso a cintre va al quicho aquí, que te ve, lo es que. Y va a necesitar la chucha, un tejo, a mucho me tiene que llegar a la llamo. Ajá. Dice que cuando murió, caminó lejos y vio una luz blanca donde se iba. Y llegó con una, salió una señora a encontrarla y le dijo que se regresara, que todavía no era hora para que se quedara ahí, sino que se regresara. Y así fue como despertó. ¿Y cómo no es la chis?
es lo que dice. Pues ya está, ya ni mi, ya ni mi. Y hasta ahora vive. Yo también tengo, pues vamos a decir, ese don de que cada año, el 3 de mayo, voy a una barranca de Amatzinac, en una parte donde nace el agua, para pedir un buen temporal, para que no haya tempestades, para que no caiga granizo. Entonces, todo eso yo voy el 3 de mayo a pedir allá, a hacer un ritual. Y a poner ofrendas y todo lo necesario, para que de esa forma el temporal venga bien y que no haya desastre. Y ya posteriormente, cuando sale el temporal, pues también voy a dar gracias de que hubo un buen temporal. Hay otras personas que vienen, como tienen agüitas donde agarran, se los llevan para el campo con manguera, entonces me vienen a ver, para que vaya yo a rezar. Aquí hay una como coincidencia. Cuando yo vengo a pedir un buen temporal en este lugar, coincide que es el 3 de mayo y muchas personas tienen sus tanques de captación en este lugar. Llevan agua con manguera para el pueblo o para el campo. Entonces, en una ocasión, no recuerdo la fecha, pero venimos acá, pararon su carro aquí los señores que venían, y había mucha gente. Entonces nosotros llegamos con otras personas, y en ese momento me adelanté. Y ellos, mientras preparaban flores y todo eso, yo me adelanté. Al bajar allá donde está la cueva, vi a Dios Padre, con una túnica blanca, una barba blanca que le daba por aquí, abajo del pecho. Y me dijo, dice, mira, cada vez que vengas acá, tráete tu vara. Dice, no vengas así nada más. Dice, eso te va a servir de protección. Entonces, por esa razón, ahora cada vez que vengo, corto una varita y con eso bajo. También yo hablo mucho de la familia, ni gana. Me jone vive, ni gana, ni si me chilla. Si que la gata se siente, o que está buscando en ti te quite gente, Juan. Vamos a volar al tigante, Juan, te dice que la chin, la negilisle. Ni cuál la suscamate, ni cuál la suscamate. Antes de más llegar a Matilla, antes que te pitsin, acá no voy a ir a YouTube. Lo que sepan las, ni la suja a Matigi, o no me entiendes, me entiendes, te gaté no chinin, chivitle, la suja a Matigi. El aire en sí, nosotros ahora ya interpretado en el castellano, prácticamente es la vibra. Es una vibra, hay una vibra buena y hay otra vibra mala. Entonces, la mala es cuando se cuelga encima de uno y le empieza a uno a doler la cabeza y todo eso. Nosotros aquí le nombramos aire. Le agarró aire a la persona. Entonces, a ratito pues hasta vómito le da o sueño, entonces ya con este se cura y pues ya se le quita. Esa es la mala vibra, y la buena vibra
es cuando llega uno a dejar la ofrenda y a ratito se siente uno satisfecho, se siente uno con esa satisfacción de haber cumplido. Los aires, así como una representación, vamos a decir, son unos muñequitos muy pequeños, que cuando yo estoy rezando aquí en la, haciendo el ritual, yo los llego a ver que están danzando, están bailando ahí. Y luego hasta nos pueden hacer una maldad. La maldad es esta. De repente, esos muñequitos se empiezan como a burlar de uno, y en ese momento alguna de las personas le da mucho sueño, de los que estamos allí todos reunidos, le da mucho sueño. Y es que esa es una maldad que están haciendo para que se caiga la persona. Esa es una maldad que están haciendo esos aires, esos muñequitos chiquitos.